Hola amigos, soy Eros39 y en este vídeo vamos a ver el, las mejores cosas que hay que hacer después de instalar Ubuntu 13.04 Siempre voy a hablar un montón de cosas que hacer después de una nueva instalación de Ubuntu Ubuntu 13.04 Raring Tile estaba programado para ser lanzado el 25 de abril Aquí hay algunos pasos que pueden ayudar después de instalar a 13.04. Lo primero es seleccionar el mejor servidor de descarga. Nos vamos a configuración del sistema. Software y actualización o orígenes del software. Le tarda un poquito en abrirse. Y viene un servidor por defecto, pero ese no es el más idóneo y tenemos una opción para elegir el, el, el más idóneo. Hace una prueba de conexión y el que el más rápido se conecta nos lo elige. Eso viene muy bien para las actualizaciones. Entonces... En sobre Ubuntu, descargar desde, lo abrimos y seleccionamos otro. Vendrá como el servidor por defecto de nuestro país. A mí me venía como servidor para España, pero seleccionamos otro. Entonces se nos abre una ventana y aquí hay una selección, voy a enseñarla, que pone el seleccionar el mejor servidor. Le damos a ella y nos hace una, una prueba de servidores de descarga que dice que se, re, se realizarán una serie de pruebas para encontrar el mejor espejo para su ubicación. Y se conecta automáticamente al mejor servidor o más rápido para actualizarnos. A mí la primera vez me eligió uno alemán. Esto es lo primero que hay que hacer, nada más instalar. Ubuntu Rarin Rintile 1304 Buscar el mejor servidor para las actualizaciones de descargas de Ubuntu. Tarda un poquito la prueba de acceso. Como veis, se iba corriendo la barra de progreso de búsqueda. Buscando el espejo a ver si me selecciona el mismo u otro. Si os fijáis, también me está haciendo una copia de respaldo ya. Automáticamente ahí en el icono de DejaDub. Luego, automáticamente, a, a que nos encuentre un espejo, hacemos una actualización. Ya que puede haber algunas correcciones de de errores y actualizaciones importantes tras la nueva versión de Ubuntu. Como veis tarda un poquito, pero no tarda mucho. Simplemente hace una prueba de conexión entre los servidores más potentes y elige el, más, el óptimo. No se ha encontrado ningún servidor de descarga apropiado. Bueno. Yo dejo el que me eligió la primera vez, que es un alemán. Y ahora lo que hacemos es actualizar. Le damos al icono de actualización. Yo lo tengo en Unity, pero si no lo buscamos en el DAX, actualizar software, comprobando actualizaciones, es el segundo paso que hay que realizar. Bueno, vamos a detenerlo. Yo tengo el software actualizado. Le dais a actualizar software. Como tercer paso, podemos desactivar la lente de compra y ajustar la configuración de privacidad. Eso se hace... La unidad DAS nos propone compras desde el principio. Entonces, para desactivar el seguimiento de nuestras búsquedas y que nos proponga las, esas compras, nos vamos a configuración del sistema otra vez. Privacidad, el icono este que tiene como una flecha rotatoria y desactivamos, desactivamos esta pestaña. Al realizar búsquedas en el tablero incluir resultado de búsquedas en línea. Como veis yo la tengo desactivada y registrar actividad para que no nos tengan controlados. Y no nos dé la murga con publicidad. Ahora instalar Codex Multimedia. Para instalar Codex Multimedia en el centro de software de Ubuntu. Aparte de instalar como siempre los extras restringidos de software, buscamos codex multimedia. Ponemos multimedia. A ver dónde está el icono. Es un paquete. Complemento de GEM Streamer. Es esto lo que hay que instalar. Complementos extra de GEM Streamer. Codes para reproducir MP3 y de MP1, MP2, AC3 y DVD sin cifrado. Este también hay que instalarlo. Le damos a instalar. Y ya está. Podemos instalar también Google Chrome. Que se puede hacer instalando Chromium desde el centro de software. O yo siempre instalo Google Chrome en vez de Chromium. Me gusta más. Coloreado y cómo se hace de forma fácil, pues de la página de inicio de Mozilla Firefox, pinchamos sobre el logo de Google, nos sale la opción de instalar Google Chrome y ya tenemos la opción de descargar Chrome. Nos viene por defecto seleccionado 32 bit.de para Debian Ubuntu. Aceptar e instalar. Entonces nos descargará un paquete de con la versión estable de Google Chrome. Y si pinchamos dos veces sobre él, se nos descargará en la carpeta de descargas. El paquete es este. Ahí está, como podéis ver, Google Chrome Stable Current. Pues si hacemos doble clic sobre él se nos abrirá en el centro de software, pero como no está en los repositorios a veces se pone duro de pelar y no hay quien lo instale. Entonces desde el terminal, Control Alt T, nos vamos al directorio C de Descargas. Y ejecutamos dpkg-google tabulador, nos, nos lo completa y al darle a enter nos lo instalará. Y así lo, nos lo instala de forma más fácil que desde el centro del software que nos va a dar error varias veces hasta que consigamos instalarlo. Luego el siguiente paso puede ser configurar las cuentas en línea. Desde el centro de configuraciones nos vamos a cuentas en línea, que es el icono de la bola del mundo con una llave. Y ahí pues añadimos nuestras cuentas de Facebook, Google, Twitter, las que tengamos y queramos tener en línea. Ahí simplemente lo único que hay que meter es nuestro usuario y contraseña y darle a autorizar para que Ubuntu se conecte. Activar la reproducción de DVD. Por razones legales, Ubuntu no puede reproducir DVDs encriptados por defecto, pero se puede instalar manualmente los codecs. ¿Cómo se instalan? Pues en un terminal escribimos sudo apt-get install libdvdread 4 a mí me dirá que lo tengo instalado luego sudo usr barra share barra doc barra libdvd Reader 4, no Read, Read 4, barra install, guión CSS, guión SH, punto SH, perdón. Y me lo ha vuelto a instalar y ya tenemos la reproducción del dvd activa ajustar el escritorio para mover los botones de las ventanas a la derecha ejecute el siguiente comando vimos en el terminal settings punto set org genome guión desktop punto w -desktop. M. Punto. Preferencias. Buto. Layout. espacio comilla minimice punto maximice punto close close comilla headings punto set no se encontró la orden no lo habré escrito bien es Gsettings. Vamos a ver. Gsettings. Está bien. G Settings Set. Org. Es sin punto. G Settings Set. Org. Ya está. Esto nos cambia. Si reiniciamos la ventana. De la terminal. nos ha cambiado los botones a la derecha para instalar genomesel ahora lo que podemos hacer es sudo apt-get sudo apt-get install genome Shell. Esta instalación tardará un poquito. Instalación, esto, paquete sin verificación. Esto es para darnos la opción de reiniciar con Genome Shell. He cerrado la copia de respaldo. Instalación, configuración de GDM, aceptar. GDM MTDM aceptar con esta opción podremos al inicio de sesión elegir el entorno GenomeSel después de esto hay que hacer un update y como último paso podemos instalar tweak tool para iniciar. Los, estos son los primeros pasos con Ubuntu 13.04. Es ponerlo un poquito al día. Es lo fundamental. Tweak tool para, para configurarlo a nuestro gusto porque es el mejor customizador ahora mismo en el entorno Unity. Con más opciones, el que tiene más opciones nos hace hasta los efectos de ventana. No hay que configurar ni el Compiz, no nos ejecuta todos los efectos, pero tenemos las opciones de minimizado y maximizado ya para poder integrarlas. Ahora hacemos un sudo apt get update para los cambios que hemos hecho Y así si os fijáis, se os conectará al servidor de Raring que, que os ha propuesto. A mí se me conecta a un alemán. Ahora escribimos sudo apt-get install unity-tweak-tool Yo ya tengo la versión más reciente. Unity Tweak Tool ya la conocéis, lo voy a enseñar un momento. La interfaz para configurar Unity y el entorno Ubuntu es esta, que tiene muchas opciones para cambiar el tema, la fuente, el lanzador, etcétera. Es conveniente para customizarlo a nuestro gusto y también si queremos podemos instalar Ubuntu Tweak, para lo cual nos vamos a descargar un paquete de Launchpad. A mí me dice que tengo actualizaciones ahora. Hay que instalarlas cuando lo propone. La 304 se está actualizando, Os vais a dar cuenta que se está actualizando constantemente. Bueno, eso también es porque acabo de instalar el genome Cell, que no lo tenía. Nos vamos a la página de Launchpad. Launchpad. No escribir en Google, a ver launch pero escribiéndolo bien claro launchpad el launchpad buscamos aquí en el buscador que se nos abrirá Ubuntu Tweak Y se nos abre el proyecto de Ubuntu Tweak. Y aquí tenemos Ubuntu Tweak set al dev, la última versión, la 0.8.3. Nos la descargamos. Es un paquete dev y hacemos lo mismo. Intentamos descargarlo por el centro de software. dar algún problemilla pero esta vez vamos a, a ver qué se puede insistiendo aunque si no pues lo abrimos con la terminal con el terminal y de pkg-y el paquete dev pero por defecto el centro de software tiende a negarse a instalar paquetes si no están en sus repositorios oficiales y con este paso acabamos la post instalación de urgencia, digamos, de Ubuntu. Este paquete está en el repositorio, por eso lo acepta la primera. Simplemente en el centro de software, si buscamos. Yo lo he hecho por mirar la última versión, pero probablemente Raring traiga la última versión. A mí me está instalando la versión de Precise, la verdad. Pero la instala sin sin dificultad. Ubuntu tweak es compatible totalmente. Es que o bien y ya tenemos Ubuntu tweak instalado. Voy a ver si hay alguna versión para Raring. Mediante repositorios en la página oficial. Aquí en Ubuntu que nos da las opciones de instalar los repositorios de un montón de, pro, de programas. Eligiendo nuestra versión, si sí, la última es precise. Ubuntu, ¿tú y la última versión que tienes, precise.